sábado pasado en Valle del Golf se vivió una jornada extraordinaria del Petiti Tournament. Por supuesto, las cámaras de Golf Club estuvieron allí. El Petiti Tournament está en pleno desarrollo en la búsqueda de una nueva consagración de su ranking anual. El último desafío fue en el extraordinario campo de Valle del Golf, diseñado por Jack Nicklaus, y que recibió a todos los jugadores que siguen el Petiti Tournament. ¿Cómo estuvo la jornada de hoy? Mala, muy mala, mala. No, hoy día jugamos muy mal. Son pocas las personas que realmente juegan dos partidos por día. No, yo conozco varios. Conozco el grupo, hay varios que juegan dos y más también. Gracias, Juan. Chicos, ¿ustedes cómo estuvo la jornada de hoy? Para olvidar, un desastre. Hace un rato me comentabas que habías tenido unos hoyos con muchos golpes, ¿no? Unos cuantos. Espantoso. Además el viento ayudó poco. Sí, el viento a todos realmente los molestó bastante, pero la cancha se encontró en muy buen estado, ¿no? Sí, eso sí, la verdad, esta cancha es preciosa. Una cosa, el resto del Petit Tournament, imagino que te vamos a ver siempre ahí, ¿no? Sí, seguro, eso siempre. Con jugadores miembros del club y de localidades cercanas a la ciudad de Córdoba, además de los que vinieron de ciudades tales como Río Tercero y la zona de influencia del concesionario, se jugó durante una jornada que presentó algo de viento durante la mañana y que fue aminorando a medida que corrían las horas. Hace unos meses, cuando hablábamos con Lucas Peretti, todavía conversábamos con un jugador aficionado. Bienvenido al profesionalismo, Lucas. ¿Cómo va todo? Bueno, muchas gracias. Es un cambio grande. Por ahora se están dando las cosas como uno piensa y con mucha práctica, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Lucas, ¿es muy dura la transición de ser aficionado al profesionalismo? La transición es dura, pero no en el juego en sí. Es más una transición mental la que hay que hacer. Hay que cambiar muchas cosas de cómo uno piensa y cómo ve lo que es el juego en sí. No es algo tan fácil. Lucas, acá hemos pasado la tarde con toda la gente del Petiti, en esta fecha del Petiti Tournament. ¿Te invitaron amigos porque te vimos jugar? Sí, no, me invitó Julio Petiti, así que muy agradecido poder compartir una tarde de golf con amigos y bueno, un poco de viento, pero disfrutándolo. Bueno, te deseamos la mejor de las suertes y que realmente la carrera como profesional colme tus expectativas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Siempre presente a ustedes, así que muy, muy agradecido. En las imágenes se puede apreciar la belleza del lugar y las bellezas que ya son una marca de estilo en cada uno de los torneos donde se juega el Petiti Tournament. Último grupo en esta jornada del Petiti Tournament correspondiente a Valle del Golf. Últimos putters del día, como siempre, algo que caracteriza al Petiti Tournament es la reunión entre amigos. La camaradería, los festejos. Vamos. Julio, otra jornada del Petiti Tournament. Sí, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Gracias a todos ustedes compartiendo este maravilloso sábado hoy a plenitud, un poco de mucho viento por la mañana y ahora la tarde es fantástica, así que muy contento. Recién mientras estábamos grabando, mientras terminaban,
Y algo que caracteriza el Petit es siempre la reunión de amigos, las risas, los buenos momentos, ¿no? Por supuesto, es una diversión. Si bien es un deporte para serios, pero hay que tomarlo con mucha risa porque uno no es profesional, así que como le estamos errando es para reírse, así que por eso mismo lo tomamos con mucha gracia. Julio, aprovecho el momento, hoy Miguel no pudo acompañarnos, pero de algún modo su presencia está, ya que ha sido una gestión extraordinaria, ¿no? Sí, Miguel está acompañando a sus hijos en el automovilismo y bueno, las chicas están allá atrás, nos están silbando, pero bueno, se siente la ausencia de Miguel. Julio, nos vemos en la próxima fecha. Con mucho gusto, lo esperamos en Carlos Paz, creo que es el 6 de septiembre, si Dios quiere. En próximos programas, Golf Club actualizará el ranking del Petiti Tournament. Mientras tanto, para ir agendando, la próxima fecha se jugará el 6 de septiembre en el Carlos Paz Golf Club. La producción del programa no quiere dejar esta cobertura, sin antes saludar a Julio Petiti, a Miguel Morillo, coordinador del Tour, y a cada uno de los jugadores que mes tras mes siguen fielmente al Petiti Tournament. Y llegamos de esta manera al final del programa y antes quiero agradecer al Gato Romero por su buena onda y su predisposición. Además agradezco a Estancias Chiripá por haberme vestido el día de hoy y nosotros nos encontramos como todos los domingos a las 9 de la mañana por la pantalla de Canal 12. Chau.